Puerto Villamil, Isla Galápagos. ¡Anda, mamá! ¡Te estás demorando! ¡Ay, hija! ¡Es que eres muy joven! ¡Espera un momento! Mi niña, tan bella y tan grande. Ahora nos vamos a casa y te preparo algo muy rico. Ya lo verás. ¿Sí? Isabela, ¿están bien? Sí, sí, pero estamos muy asustadas. Entren. A la izquierda. ¡Deprisa, vamos! ¡Tienes que ir más rápido! Apocalipsis de Pompeya. Nápoles, Italia. Vamos, dense prisa. Nadie mencionó tres pisos de escaleras. Eso le añade encanto, cariño. Sí, ¿a esto le llamas viajar ligero? Lo siento, olvidé dejar algunas cosas. Toda una semana en Italia, ¿se imaginan? Sí, pero ¿qué empacaste aquí? Libros, más que nada. ¿No pudiste dejar algunos en casa? Claro que no, visitaremos Pompeya, papá. Hay mucho que estudiar sobre ella. La composición geológica del área, la historia de la devastación. Oh, de acuerdo, ya entendí. ¿No pudiste enseñarle otras cosas? ¿Has considerado aumentar mi mesada? Es tu hija. Tú eres demasiado lista para tu beneficio. ¡Increíble! ¡Hay otro piso! ¡Oh! ¡Increíble! Más encanto. Sí, más escaleras. Un minuto. ¿Cuántas habitaciones tiene? Oh, no. Será divertido. ¡Ay, sí! Me emociona cómo están resultando las cosas ahora. Papá, di hola. Hola, hola. ¿Mamá? ¡Hola! Micaela y yo nos ajustaremos a tu viaje de negocios. Y será una semana de vacaciones en Italia, conociendo todos los lugares con los que sueña. Estás por conseguir tu gran empleo. Sí. Sí, lo sé. Está funcionando a la perfección. Sí. Oye, ¿qué sucede? Nada, solo estoy algo cansado. Dios, te conozco demasiado bien. Cuéntame. Este empleo es importante para mí, para todos. Es... Sí, es una gran oportunidad. Tú estás por tener tu propia compañía internacional de seguridad. Y eso va a ser muy bueno. Ah,
Escucha. Estarás aquí por 3 meses. Entonces volveremos y no tendremos de qué preocuparnos por dinero otra vez. El volcán hizo erupción. Solo me preocupa la presentación. Debo detallarla más. Basta. Es que... No, has trabajado en eso semanas. Esto es lo que haces. Esto es lo que eres. Está bien, muy, muy bien. ¿Sí? Sí. Van a adorarte. ¿Qué es lo que haría yo sin ti? Nada. Oye, niña, ¿estás lista? Sí. Vamos. ¿De verdad, Paul? Ya te lo dije, Christine. ¿Es en serio? Sí, no tiene nada que ver. Bueno, te creeré entonces. Bienvenidos, bienvenidos, damas y caballeros. Por favor, formen una línea. Siento no poder ir con ustedes. Ay, también quisiéramos que vinieras. Pero alguien debe llevar la comida. Oh. Vamos, mamá. Oye, aguarda, Pompeya no se irá de aquí. ¿Hasta la noche? Sí. Te deseo suerte. Gracias, amor. Te amo. También te amo. Ah, princesa, ¿no olvides algo importante? Buena suerte. Adiós, papá. Sí. Hasta la noche. Sé buena. Lo intentaré. Eso espero. Solo es un pequeño temblor. Es normal aquí en Nápoles, pero ya pasó, tranquilos. Sí, seguro que sí. Disculpa un segundo. Escuchen, no tienen que ir... ¿Por qué no se quedan alrededor del hotel, aquí cerca, en Nápoles? ¿Aún quieres ir, amor? Sí. ¿Cuántas veces tendré la oportunidad de conocer Pompeya? Claro, no te preocupes. Estaremos a salvo. Sí, lo estarás, amor, claro. ¿Y los boletos? Aquí están. Cuida a tu madre, ¿de acuerdo? Sí, papá. Y antes de que lo olvide... Tal vez quieras llevarte esto, por si acaso. Ven. ¿Satelitales? Sí, satelitales. Con rastreador GPS. Sí, satelitales con GPS. ¿En serio, Jeff? Tengo autorización de usarlos. Ajá. Oye, haces esto todo el tiempo. Te aterras, eres sobreprotector y actúas como soldado. Los celulares se quedan sin batería o pueden tener poca señal. Dios. O estar fuera ¿es de un área serio? De servicio. Oiga, hay demasiadas cosas que tú no... Nos llevaremos los teléfonos. Tranquilo, soldado. Mamá, nos perderemos el paseo. Tú te preocupas mucho. Solo cuídense. De acuerdo. Adiós. Sí. ¿Están listos? Oye, podemos buscar un buen lugar. Y ahí nos podríamos portar mal. ¿Qué te parece? Ahora lo van a comer. ¡Paul! ¿Qué? Es Italia. Solo esperaba descansar y tomar un cappuccino. No debimos quedarnos dormidos esta mañana. ¡Hola! ¡Qué alegría que estén aquí! Llegaron a tiempo para abordar el transporte del ganado. Oye. Hola, suban. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¡Compórtate! Perdón, se enfurece si no bebe café en la mañana. Sí. Está bien, escucharlo es mi parte favorita. Dios, mamá. Soy Christine, él es Paul. Pues yo soy Lynn y ella es mi vergonzosa hija Micaela. Creo que estaremos en el mismo barco hoy, o autobús, supongo. Sí, de un basurero a las ruinas. Creo que no merezco esto. Oh, de acuerdo. Vengan, suban. Adelante, bienvenidos. Vengan, bajen. Bienvenidos a Pompeya. Ahora, todos saben qué causó que Pompeya quedara en ruinas, ¿sí? Sí. La erupción, el volcán. Y ahí está. El monte Vesubio. Sí, claro. El monte Vesubio explotó y cubrió la ciudad de ceniza. Pero, ¿alguien puede decirme qué año explotó el volcán y destruyó nuestra hermosa Pompeya? Sí, señorita. 79 después de Cristo. Perfecto, señorita. ¿Puede decirnos más sobre el Vesubio? Ah, claro. Es probable que es el volcán más peligroso del mundo, porque 3 millones de personas vivían cerca.
Y aunque hay una disputa sobre el nombre, es como un híbrido entre una palabra griega y de latín que significa inextinguible. Perfecto. Ahora pueden explorar. ¡Wow! Hora el monte café. Vesubio ha explotado más de 50 veces. La erupción en el año 79 después de Cristo fue la más famosa, por supuesto. El polvo cubrió toda la tierra por completo. Un testigo escribió: la ciudad se rodeó de oscuridad como ropa negra en una habitación oscura. 2000 personas murieron y la ciudad fue abandonada la misma cantidad de años. No fue hasta 1748 que un grupo de exploradores redescubrió el sitio, sorprendidos de encontrar que debajo de una gruesa capa de polvo y escombros, Pompeya estaba totalmente intacta. ¡Tranquilos! ¡No pasa nada! ¡Tranquilos! ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡Rápido! Hola, cariño. ¿Sentiste eso? Sí, lo sentimos. Tranquila. ¿Están bien? Sí. ¿Seguros? Sí. Algunas ruinas colapsaron. Creo que hay personas heridas. ¿Tú y Micael están bien? Sí, estamos bien, estamos bien. Micael y yo estamos bien. No quiero que te preocupes por esto, mi amor. Oye, voy a reagendar. Voy por ustedes, chicas. No, cariño. En serio. Estamos bien. Solo estamos asustadas, es todo. Estoy segura de que subiremos al autobús y volveremos, ¿de acuerdo? ¿Segura? Sí, por supuesto. No quiero que pierdas esta junta, mi amor. Oye, Micaela quiere hablar contigo. ¿Nos vemos en la noche? ¿Cómo están, chicos? Oye, ¿bien? Hay un lugar donde pueda tomar café. Te amo. Hola, papá. Hola, princesa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero, ¿qué sucede? Esta mañana en el diario vi que hubo una erupción en Galápagos. Decía que hay actividad sísmica por todos lados. Pero, ya leí tantas veces que siempre hay actividad cerca de un volcán activo. ¿Crees que tu mamá y tú están en peligro? No lo sé. No, no. Estamos bien, solo me puse paranoica, papá. No, princesa, descuida, está bien. Oye, te llamaré cuando termine, ¿de acuerdo? No, en serio, estamos bien. No te preocupes, en serio. Mamá y yo lo tenemos bajo control. Suerte. Sí, gracias. Tú y mamá, cuídense. Hasta luego. Adiós, princesa. Adiós, papá. Ay, por favor, mantén los teléfonos. Hola. Hola. ¿Está todo bien? Sí. Señor Pierce, es un placer conocerlo. Soy Vittore Fabrizio, vicepresidente de operaciones. Por favor, llámeme Jeff. Maravilloso. Es por aquí. El señor Rosso y los demás lo esperan. Gianni. Sí. Oye, ¿y de aquí cómo saldremos? Intentaremos por la entrada. Si no funciona, iremos hacia Porta Sarno. La puerta que está por el anfiteatro. Oigan, es del otro lado. Genial. Oigan, es por aquí. Vengan. Lynn. Debo confesarlo. Estoy impresionado con los conocimientos de tu hija de la ciudad y del temeroso volcán. Sí, hace de todo para mantenernos impresionados. Eso es seguro. Dime, ¿por qué estás tan involucrada con los volcanes? Mi papá no estaba cuando era niña. Era marino. Cuando él se iba muy lejos, yo leía todo lo que podía sobre el lugar donde estaba. Todo, desde las costumbres locales
hasta cómo se me ha formado el lugar. Conociendo mejor el lugar, sin duda me sentía más cercana a él. Cuando leía, me daba cuenta cada vez que me encantaba aprender sobre la tierra. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo lo hacía con rocas. Hay mucho que estudiar en Italia. Tal vez un día puedas venir aquí cuando seas una famosa geóloga. Adoraría vivir en Italia. Este fue otro pequeño, ¿verdad? Tal vez debamos... ¡Vengan! ¡Deprisa! Claro que puedo implementarlo y tenerlo funcionando en 3 meses. Parece un buen plan. De acuerdo. Por Dios, el Vesubio. ¡Salgan! ¡Fuera! ¡Todos salgan! ¿Tienes un helicóptero? Disculpe. ¿Esta compañía tiene un helicóptero? Señor Pierce. Necesito usarlo. Señor Rosso, mi familia está en Pompeya. Perdone, pero no lo dejaré. No para esto. Si trata de luchar contra el Vesubio, no lo logrará. Se lo aseguro. Jeff, por favor, escucha al señor Rosso. No puedes ir a Pompeya. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Micaela? Mamá. Esto es malo. Con permiso. Cariño, ¿estás ahí? Jeff, estamos bien, pero el volcán está en erupción. Lo sé. Encuentren refugio en un lugar seguro y cubierto. Búsquenlo. Pronto estaré ahí. ¿Ustedes están bien? Sí, ¿qué sucede? Ay, no creo que debas venir. No, quédate ahí. Voy por ustedes. Te amo, Jeff, pero... ¿Lynn? Jeff. ¡Lynn! ¡Jeff! Demonios. Quédate ahí, Jeff. Tengo miedo. Tú tranquila, sí, ¡Vamos, vamos! ¡Muévase! Disculpe, señor. Entienda, por favor, señor. Vuelva a su auto, señor. No, tengo que pasar por aquí. Tiene que volver. Nadie puede pasar. Mi esposa e hija están en Pompeya. Debo pasar, señor. Pompeya. Pompeya es zona cero. Nadie irá hacia allá. Ahora regrese a su auto. No, no entiende. Yo debo ir ahí. Vuelva a su auto ahora. Tranquilo, amigo. Vuelva a su auto o lo arrestaré. Váyase. Vaya. No puedo creerlo. Thank you.
¡Rayos! Hola, Carlos. Sí, ya voy para allá. ¡Demonios, vamos! De acuerdo, sí. Carlos. Dios Hola. Santo, nadie me ha llamado así en años. Mi buen amigo, es bueno verte. Igualmente. A pesar de las circunstancias. Dime algo bueno. Cuando recibí tu llamada, envié una solicitud a las fuerzas del gobierno italiano. Pero no funcionó. Temo que... Pompeya está fuera de los límites. Toda el área está fuera de los límites. Estamos esperando para evacuar Nápoles. No. Tú no entiendes. Es de mi esposa y de mi hija de quien hablamos. ¿Crees que no entiendo eso? ¿Que no recuerdo esa deuda que tengo contigo desde Kandahar? Solo que esta es una enorme crisis internacional. Te ayudaría si hubiera alguna forma. Sí, hay forma. Lo sabes. Eras de operaciones especiales. Estaba en operaciones especiales cuando era Carlo. Ahora soy el coronel Dillard de la oficina de la OTAN. Trabajo con bolígrafos. Es lo mismo. Vamos, Carlo. Vamos, amigo. Hay algo más que tú no sabes. ¿Qué tan malo? Hablé con el jefe de ciencia en la Universidad Sapienza de Roma. Pompeya estará bajo 2 metros de lava en unas 4 horas. Lo siento. Vamos, entra. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vamos? No hay nada que podamos hacer. No puedes detener el maldito volcán, amigo. Mamá. Estaré bien. Calma. Eso luce muy mal. Oh, por Dios. ¿Te das cuenta de que ellos te darán la misma respuesta que el gobierno italiano?
Tengo que intentarlo. Claro. Pero si obtienes la respuesta que creo que te darán, te esperaré aquí afuera y nos veremos en una hora. De acuerdo. ¿Qué planeas? Plan B. En caso de que tu plan no llegue a funcionar, no soy la única persona en Italia que te debe un favor. Buena suerte, amigo. Gracias. Bien. La próxima vez que te diga que vamos por un café, sí iremos por un café. Sí, de acuerdo. Espera, déjame ayudarte. Gracias. Gracias. Oye, toma. Me salvaste la vida. Estábamos en el mismo lugar. Gracias. Soy Naveen y ella es Rashida. Yo soy Lynn. Micaela. Te ayudo. Gracias. Qué maldito día, ¿eh? Ni lo digas. Esta mañana Naveen dijo que sentía que algo importante iba a pasarnos hoy. Mi enorme boca, ¿eh? Oye, aquí tienes. Gracias, amigo. No hay problema. La próxima vez no visitaré un desastre natural. Eso sí es que existe otra vez. ¡Paul! Te aseguro que no soy el único que piensa así. Oye. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Es una suerte que encontraras este lugar. Es justo lo que tu papá dijo que buscaras. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, amor. En teoría deberíamos estar bien aquí. Resistió la última erupción después de todo. A menos que sea peor esta vez. ¿Peor? ¿En realidad puede ser peor? Señor Pierce, por favor, créame. Quisiéramos poder ayudarle a localizar a su esposa y a su hija. Todo lo que pido es transporte, señor. Créame, capitán, no dudo de su habilidad, pero como le dije, no es tan sencillo. Lo es sencillo. No es tan sencillo. Escuchó lo que su amigo dijo, palabras del gobierno italiano. Todo el mundo debe irse, nadie puede entrar y menos civiles. Sabe Dios lo que pensarán de comandos especiales. Exacto, son especiales y lo harán como operación señor, encubierta. Señor, por favor, créame, tratamos de mantenerlo a salvo. Son mi esposa y mi hija señor de quienes Pierce, estamos entiendo. Hablando. Nosotros hablamos llegue, de la erupción rápido. De un volcán. Ya habla lo de he eso hecho todo antes el mundo. Muchas ya no hay veces. Tiempo. Ese es mi trabajo. Oiga, quiero ayudarlo, lo digo en serio. Ni usted ni yo podemos detener el volcán. Estamos recibiendo reportes de Niihau en Hawái, donde un anillo de volcanes surgieron del océano, arriesgando el tráfico aéreo en la población En un poco local. Más de tres horas, Pompeya habrá desaparecido. Lo único que puedo hacer ahora es mantenerlo a salvo, es todo. Lo siento, con esto estamos lidiando. ¿Entonces no van a ayudarme? No, señor Pierce, lo siento. Vamos a salir de Nápoles en una hora, y usted puede venir con nosotros. Si no, que le vaya bien. Tienen de todo en esas maletas. Toda nuestra vida está ahí. Hemos estado viajando por Europa los últimos 3 meses. Naveen es difícil de persuadir cuando se le mete una idea. Como si tú quisieras pelear. ¿Son esposos? Todavía no. Es complicado. No. ¿Tiene señal en esa cosa? Aún no. Entonces hay que conservar la batería para cuando tengamos un poco de señal. ¿En serio? ¿Acaso estás loco o qué? Lo siento. Trabajo para un blog de viajes. Así que viajo por el mundo tomando fotos de turistas atrapados. Es mi primer viaje a Italia. Genial. Oigan. ¿Escucharon eso? ¿Qué? Yo no escucho nada. Creo que se detuvo.
Yo no lo creo. ¿Y bien? Creo que estoy por mi cuenta. No, no lo estás. Eres rápido. Los buenos tienen amigos. No somos muchos. Vaya, ¿son los mejores oficinistas que encontraste? Sí, porque tuve poco tiempo. Qué bueno verte, soldado. Capitán Beers. Mira lo que trajo el gato. Siempre buscando trabajo. Me alegra no estar haciendo esto yo solo, Kane. Nunca lo dejaremos solo, jefe. La banda oficial está reunida solo por una noche. Escuchamos que tiene un problema. Uno enorme. ¿Su familia? Están en zona cero, hay que salvarlas. Vamos, andando. Te lo agradezco mucho. Aún te debo mucho. No agradezcas. Gracias. Hay otra cosa. Sí, lo que necesites. ¿Me consigues un helicóptero de grado militar? Oye, ahora estás demente. Soy de la oficina de la OTAN y si quieres mi país me llevarán a la corte marcial. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tienes razón, tienes mucha razón. Yo lo resolveré. Sí, seguro lo harás. Sí. Suerte. Gracias, Carlo. Buena suerte. Sí. Cenaremos juntos cuando vuelvas. Si vuelves. ¿Tenemos equipo? Guardado y asegurado. Lo necesario con algunas excepciones. No tenemos transporte. Sí, conseguiré un helicóptero. Necesitamos algo que sea muy grande para sostener carga, transportar y extraer. Además, no sé dónde aterrizaremos. Necesitamos algo rápido y ágil que nos saque de problemas. Va a ser una zona de guerra y... Podría pedir un favor a la Armada Británica. No, no tenemos tiempo. ¡Demonios! ¡Vamos! ¡Vuelve atrás! ¡Vuelve atrás! Así que necesitamos un helicóptero aquí en Nápoles y rápido. Sí. Creo que el transporte civil no es una opción. ¿Alguna idea? Sí. Conozco esa mirada. ¿Qué estás planeando? Algo que a Carlo no le va a gustar. Si hay más de ese tamaño, no creo que esta bella vaya a resistir. ¿Y a dónde más podemos ir, Micaela? Has leído libros sobre volcanes desde que tengo memoria. ¿Puedes pensar en algún otro lugar que pueda ser seguro? ¡Diablos! Aguarda. Cristina, ¿aún tienes ese mapa de Pompeya? Sí, lo tengo. Bien. Entonces, aquí estamos. Tenemos que llegar aquí. Deberíamos empezar a movernos ahora. Lleguemos ahí antes de que pase algo más. ¿Por qué? ¿Qué pasará luego? No quieres saberlo. Dinos. La ola de calor. ¿Hablas de cuánto calor? Suficiente. ¿Dónde vamos? Al lugar que tiene el transporte necesario. ¿La base de Nápoles? Sí. ¿No es una base de la OTAN? Sí, es una base italiana. Será por la mala. Sí, lo usual. Eso me agrada. De acuerdo, vamos. Da vuelta aquí. ¡Oh, por favor! ¿Cuánto tiempo tenemos? De acuerdo con Carlo, solo un par de horas. Aguarda, aguarda. Bien, vamos a ver. Vamos a ayudarle con el automóvil. Espera, Jeff. ¿Escuchas eso? Debimos quedarnos en casa, amigos.
Tenemos que movernos. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! De acuerdo. Las rocas se detuvieron. Eso es bueno, ¿cierto? Cuando la ola de calor surja, no habrá forma de escapar de ella. No es bueno si no te gusta el calor. Tenemos que avanzar. ¿Qué tan lejos? No tanto. El techo está intacto. ¡Vamos! ¡Todos entren! Vaya, esto parece una trampa para mí. Podemos ver la entrada desde aquí. ¿Por qué no podemos seguir adelante? No tenemos tiempo. Cuando la ola de calor surja, no habrá forma de escapar de ella. ¿Qué? ¿Acaso tenemos que creerte? Chicos, hay que escucharla. Ah, claro. Escuchar a la chica que casi nos mata dentro de unas ruinas. No hay nada cayendo del cielo. Hay que salir de aquí, es nuestra oportunidad. Por favor, quédense aquí. Yo creo que deberíamos irnos. No creo sí, que tengamos. Sí, de acuerdo. Esperen, chicos. Por favor, ¿en serio? No. ¡Chicos! Bueno, creo que tienen razón. Es muy pequeño aquí. ¿Es seguro? Sí. Mejor de lo que esperaba. Hay que cerrar esta puerta. Ayudará a bloquear la ola de calor cuando surja. Oye, Micaela, ¿estás segura de que esto funcionará? En 1902 un volcán hizo erupción en Martinica. Solo hubo un sobreviviente. Un hombre en una celda. Todos desempaquen. O quítense la ropa que no necesiten. Necesito agua también. ¿Seguro? Gracias, gracias, mamá. Sí. Bien, gracias. Toma. Espera. ¿Qué vas a hacer con el agua? Tal vez la necesitemos. Necesito mojar la ropa para tapar la base de la puerta. Eso es lo que hizo el sobreviviente de Martinica. Excepto que él usó su propia orina. Gracias. ¿Qué piensas, capitán? No los atraparemos con los pantalones abajo, pero habrá huecos. ¿Tú qué crees, distracción o invasión? Algo de ambas. Entonces danos instrucciones. Blanco a la una en punto. Esos helicópteros son lo que necesitamos. Son armas, no vehículos de rescate. No los usarán para ninguna operación de rescate civil. No son para los rescates. Correcto. No, solo que le agregaremos algo de fuego. Cuando estemos en el aire y sobre Pompeya será como volver a la caja de arena, solo que algo peor. Exacto. Por eso tenemos que estar a la ofensiva. ¿Y cómo entramos? Encontraremos un hueco en el perímetro. Hay que ser sigilosos, pero necesitamos una distracción afuera. Sí, eso me agrada. Me evitaste la molestia. Me conoces, me gusta hacer volar cosas. ¡Juguemos! ¿A dónde vamos? ¿Qué te parece ahora? El tiempo vuela. Y, con mínima fuerza. Bajen la cabeza. Es por eso que te escucho. Espero que te lo tatúen en la frente cuando volvamos a casa.
Ya llegó. La ola. Micaela. Sí, mamá. Estoy muy, muy orgullosa de ti, mi amor. En verdad. Mamá. Eres la mejor hija que cualquiera pudiera pedir. Te amo mamá. Tanto. Mamá. Lo lamento, Rashida. No es tu culpa. Oye, si salimos de esto, te prometo... Lo sé. ¿Eso fue todo? ¡Vaya! ¡Esto no puede ser real! Nada de esto tiene sentido. Ya terminó, ¿cierto? Sí. Ahora podemos descansar unos minutos. Eso fue lo peor, ¿cierto? ¡Vamos! Está lejos de haber terminado. No. Me siento desnudo haciendo esto de día. ¿Perdiste tu coraje, Huracán? Claro que no. Lo siento, Carlo. Hazlo. No sé, se retrasó. En cualquier momento. Creo que ya es tiempo. Es nuestra señal, vamos. Sí, vamos. Vamos, bebé. Enciende. Hay que irnos. Lo sé, ya voy. Sujétense. Bien. Estoy bien, descuida. Bien, aquí vamos.
por Dios. Ahora, dinos, experta en volcanes en erupción. ¿Quién morirá ahora? La preocupación es el ácido sulfúrico, al menos por el momento. Es mortal en dosis altas. Tenemos que estar cerca de mucha ceniza para que sea una amenaza. ¿Qué tanta ceniza? Mucha ceniza, como 3 metros o más. Hay que irnos ahora. ¿Qué? Oye, ¿crees que pueda hacer otra cosa? No es nada. Nada, no preocupemos a los demás. Micaela, si hay más peligro, es probable que todos debamos saberlo, hija. Es que si Vesubius decide explotar de nuevo, entonces se pondrá peor con cada erupción. ¿Qué tan grave será? ¿Sabes algo de Krakatoa? De acuerdo. ¿Dónde está? Ahí. Vamos por él. Alita, abre la puerta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vaquero! ¡Oye, oye, vamos, oye! ¡Tienes anda. Que saltar! ¿Estás bien, soldado? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Sujétense! ¡Sujétense! ¡Nos vamos! Sí. Es más divertido que viajar de Kabul hacia Talibán. Hay que hacer algo. Se va a desangrar. ¿Estás bien, Kane? Gracias, Kane. ¡Rayos! Solo no te desmayes hasta que salgamos. De hecho, no te desmayes hasta que volvamos. Por eso me llaman Huracán. Soy imparable, bebé. No, te llaman Huracán porque estás lleno de aire caliente. De acuerdo, chicos, vamos, concéntrense. Kane, te necesito arriba. Sí, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Alita, las comunicaciones. Entendido. ¿Estás bien? 5x5, iremos al frente. Déjemelo a mí, capitán. Es todo tuyo. Lo tengo. ¿En cuánto tiempo llegamos? Deberíamos estar ahí en 35 minutos. Manténla informada. Hecho. Vaya, estupendo. ¡Ah, muy bien! ¡Vengan todos! ¿Tuviste suerte? Jamás se sabe. Mamá, ¿al teléfono? Sí, bueno, creo que perdí el mío en la villa. Está bien, yo tengo el... Rayos, debí perderlo cuando me caí. Somos una buena pareja, ¿no es cierto? ¿Tú qué crees? No lo sé. Parece lo correcto. Creo que debemos entrar. ¿Estás bien? Sí, sí, descuida. Estoy bien. ¿Seguro? Sí, seguro. Vamos. Estoy bien. ¿Y ahora qué? ¡El fuego se desliza! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vamos, mamá! ¡Rápido! ¡Vamos, hijo! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entren! ¡Deprisa! Oh.
lava trajo mucha ceniza. Significa que habrá... ¿Qué? ¿La ceniza volcánica de la que hablabas hace un rato? Y ahí hay mucho polvo, ¿cierto? Tal vez no sea suficiente ceniza para que sea un problema. Como lo habías dicho. Tal vez. No soy una experta. Quizá no lo logremos. No. Oye, estaríamos muertos si no fuera por ti. Ninguno de nosotros sabe nada de volcanes. Te estamos siguiendo. Vamos a estar bien. Claro. Jefe, ¿qué es lo que ahora haremos? No estoy muy segura. Demonios. Nada. Oigan, chicos. Tenemos compañía. Maldito infeliz. ¿Cómo diablos nos alcanzaron? Son los mismos helicópteros, ¿cierto? ¿Nuestra velocidad? Yo estoy trabajando, señor. No sé lo que sucede. Tal vez se deshicieron del lastre o tal vez están más equipados para atacar en vez de transportar. O tal vez robamos el maldito helicóptero más lento de toda la armada italiana. ¡Kane! ¡Cierra la puerta! ¿Qué? Solo iba a disparar un poco, para alejarlos. Los puedes matar con un lanzador de granadas. No asesinaré soldados inocentes. 2-3 Hotel, por favor, obedezca. Tenemos instrucciones de regresarlos a la base ahora. Por favor, obedezcan. Tenemos órdenes de disparar si no obedecen. ¿Lo entienden? Si siguen, dispararemos en vuelo, a no ser que den la vuelta ahora. Jeff, por favor, no lo hagas. Regresa a la base con nosotros de inmediato. Perdón, Carlo, lo lamento. Señor, ¿quiere que les disparemos ahora? Haz unos tiros de advertencia. Dispara. Kane, ¿qué tan lejos estamos? Llegaremos a esa nube en 3 minutos, pero estarán en rango de fuego en 1. Creo que están en rango de fuego ahora. Sí. Diablos. Dije solamente tiros de advertencia. ¿Qué no lo entiendes? Sí, señor. Bien. No pasará otra vez, señor. Que no pase otra vez. O si no, los llevaré a corte marcial. ¿Hay que perseguirlos, señor? Persigue, persigue. La orden es perseguirlos. Usa cada truco que tengas, pero llévanos esa nube, ¿entiendes? Deberían ponerse el cinturón de seguridad en esta parte. Buen trabajo, a la izquierda. Estamos casi en rango de fuego, señor. Espera, espera, espera. Piensa en esto. Si disparas ahora, cualquier disparo perdido podría llegar a la población civil. Tratan de salir de una erupción volcánica. Te aconsejo que te acerques. Acércate más. Sí, señor. Lo entiendo. Diablos. No, 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 no. Cuando dije que subieras, no me refería a su trasero. De acuerdo. ¿Quién será el que tenga más valor? ¡Kane! ¿Tienes que hacer esto? Sí, tiene que hacerlo. Sí. Si gira a la izquierda, déjalo ir. Hay muchos civiles por aquí. Si va a la derecha, dispara. Señor, el micrófono está encendido. ¿El micrófono? Sí. Me disculpo. Eso pasa, señor. 2-3 Hotel, aviso que... Responderemos con fuego. ¿Tienen un seguro? No, no lo tienen.
106. ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? ¿Viste eso? Ese es un avión comercial. Hay civiles en el área. No importa lo que pase. ¡Aborte, aborte! Abortando, señor. Abortando 106. Regresando. De acuerdo. Llévanos allá. Estaré bien. Bicarbonato de sodio. Esto me recuerda a los viajes nocturnos en Bagdad durante la Guerra del Golfo. Aunque eso es mucho peor. Qué extraño. Esto me recuerda al infierno. Estaremos sobre Pompeya en 15 minutos. Y cuando lleguemos, ¿cómo diablos las encontraremos? No creo que estén en espacio abierto. ¿Las ruinas? Hay mucho espacio que cubrir en muy poco tiempo. Saben, antes de que Micaela y Lynn se fueran, les di teléfonos satelitales. Podemos llamarlas. No creo, lo he intentado desde que salimos de Nápoles. Todos los teléfonos tienen un GPS. Se enlazan unos con otros. Probablemente funcione. Bingo, uno sigue encendido. Las coordenadas. ¿Micaela? ¿Estás por aquí? Hola, mamá. ¿Estás bien? Sí. Solo tengo jaqueca. Aquí, el Museo de Pompeya. Bien. Kane, cuando lleguemos a Pompeya, busca un enorme edificio histórico. No debe ser tan difícil de encontrar. Entendido. Tenemos 45 minutos para la extracción. Las hallaremos. Descuídese. ¿Y Christine?
¡Micaela! ¡Corre! ¡Debemos irnos! ¡Escúchenme! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¿Dónde está Cristín? ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¿Tienen algo de ropa que pueda usar? Necesito su ropa y agua. ¡Vamos! ¡Aquí hay algo! Eso. Ayúdenme a hacer tiras con esta ropa. Pongan el bicarbonato cerca de la boca y respiren a través de él, ¿sí? Eso debe absorber el gas que hay en el aire. En teoría. ¿Qué diablos fue eso? Mamá, ¿es tu teléfono? ¿Es tuyo? Creí que era una guía de tour electrónico o algo parecido. Creo que papá trata de encontrarnos. Vamos, tenemos que ir a un lugar más alto. Escuche, señor, algo está pasando. ¿Qué sucede? ¿Aún tienes contacto? Negativo, perdí la conexión. Demonios. Eso no cambia nada, debemos empezar en el museo, el mismo plan. Hay que llegar pronto. Dios. Vamos a estar atrapados. Entraremos en una zona de mucho calor. Tiempo doble. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto está sólido. Al menos mantiene el gas fuera. ¿Es otro terremoto? No esta vez. No es posible que tengas dinamita en esa bolsa, ¿o sí? No, ni siquiera un petardo. Tenemos que hacer algo ahora mismo. Papá nos estaba buscando con el teléfono satelital antes de que se arruinara. Debió ser él. Sabe en dónde estamos. ¿Crees que haya tenido un poco de señal? Es posible, sí. Si hay una forma, Jeff la encontrará. Vaya, la forma en la que hablan de este hombre es como si fuera una especie de superhéroe o algo parecido. Sí, pues es algo así. Oye, seré el primero en la línea para ser rescatado por Super Papá. Él vendrá aquí. Yo lo sé. Es muy arriesgado. Es cierto. Si hay una mínima oportunidad de que venga por nosotros, lo hará. Es lo que hace para vivir, por Dios santo. ¿Cómo vamos, Kane? Llegaremos en 90 segundos, señor. Muy bien. Hay que hacerlo. Escuchen, puede que vengan, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. La segunda erupción de hace unos minutos
significa que puede llegar el flujo piroclástico. ¿El qué? Cuando un volcán hace erupción, calienta tanto las rocas que las convierte en gas. Eso crea un flujo que limpia todo el suelo como... como una marejada. Probablemente es peligroso, ¿cierto? De acuerdo con los libros, puede viajar a 725 kilómetros por hora y alcanzar temperaturas de 4000 grados Celsius o algo así. ¿Aún no hay contacto? No. Bueno, debemos asumir que siguen en el museo. Tenemos menos de 30 minutos para llegar, encontrarlas y salir de ahí. Hay que hacerlo en 10. ¿Está bien? Sí. Está bien. De acuerdo. La visibilidad está en cero. Necesitamos las linternas. Hay que llegar al suelo corriendo. ¡Kane! ¿Tienes espacio para aterrizar en el techo? La estructura luce muy fuerte, pero no quiero arriesgarlos. Voy a quedarme sobre el edificio con el motor encendido esperándolos. Bien, vamos. ¡Salgan! Uh-huh. ¡10 minutos! ¡Hay que buscar en cada centímetro y nos vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Es él! ¡Tiene que ser papá! ¡Es él! ¡Es él! ¡Lin! ¡Micaela! Chicos, háganlo deprisa. Nos encontrarán y nos sacarán de aquí. ¿Pero cómo puedes saberlo? Conozco a mi esposo. Cinco minutos más. ¡Lin! ¡Micaela! ¡Revisen esas habitaciones! ¡Hola! ¡Señora Pierce! ¡Lin! ¡Micaela! ¡Jeff! ¡Están ahí! ¡Es él! ¡Jeff, aquí estamos! ¡Oiga! ¡Ayúdenlo! ¡Están ahí adentro! ¡Aquí estamos! ¡Estamos aquí! Muy bien, ¿qué pasó? El techo se cayó, no podemos salir. De acuerdo, tranquilícense. Lo sacaremos de ahí en unos minutos. De acuerdo. ¡Alita! ¡Kate! ¡Los quiero aquí a todos! ¡Las encontré! ¡Andando! Debemos irnos, no podemos quedarnos aquí. Es que debemos irnos, tenemos que irnos ya. Muy bien. Están detrás de esta pared. Tenemos que hacer un agujero. Dime que tenemos herramientas para eso. Siempre Kate. Preparados, ¿no, capitán? 25 segundos. Podemos morir. Es todo lo que sé, hay que salir de aquí ya. Muy bien, necesito que todos se alejen de la puerta tanto como sea posible. ¡Cúbranse! Sí, entendido. Escucha, trataremos de hacer una salida para ustedes. Tienen que alejarse de la puerta. Háganlo rápido, tan lejos como puedan. Sí. Tienen 25 segundos. ¡Ahora! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ahora! 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 ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¡Ayúdenme! ¿Qué sucede? ¡Ayúdenme! ¡Escucharon al hombre! ¡Cúbranse! ¡Al suelo! En un minuto, tiene que llegar. ¡Papá! ¡Lin! ¡Micaela! ¡Amor! ¡Amor! ¡Papá! Está bien, está bien. ¡Todos están bien! ¡Vamos, tenemos que salir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sal! Vamos, chicos. ¡De acuerdo! ¡Huracán, huracán! Muy bien. ¡Acércate, acércate! ¡Sí!
Sí, de eso estoy hablando. Vamos, bebé. Andando. No puedo creer que sigan con vida. Todo lo hizo Micaela. Ella nos trajo aquí. ¡Huracán! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Vamos. ¿Estás bien? ¡Reacciona! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Muy tranquilo. Bien, vamos. ¿Ahora qué? Siempre hay otra forma. La buscaremos. ¿Ahora cómo saldremos de aquí? Sí, ¿qué hará, genios? ¡Cúbranse! ¡No! ¿Qué? Eso... ¡El flujo piroclástico! ¡Debe ser eso! ¡Hay que cubrirnos! ¡Ahora! ¿Hasta dónde llega este museo? Vi antes que hay un sótano en la casa. Muy bien, tenemos que bajar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sigue, andando! Sigue, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sigan, vamos! Vamos ¡corran, a estar bien. Corran! ¿De acuerdo? ¡Oye, vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Sigan avanzando, avancen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Deprisa, deprisa! ¡Estás bien, cariño, de pie! ¡Vamos, vamos, continúen! ¡Vamos, vamos! Aquí, tranquila, cariño. ¿Todos están bien? Sí. ¿Qué haremos ahora, amigo? ¿Vamos a relajarnos aquí? ¿El lugar es seguro? Dime. Eso espero. Oh. Lo bueno de estar en una tumba es que espero que nada pueda entrar. ¿Hay algo? No. Conserve la postura, soldado. Sabía los riesgos. Oye, dame no. Eso, idiota. Tranquila, ¿sí? Tranquila. Vamos. Vamos, hay que revisar esa pierna. Aquí vamos. ¿Qué te pasó, ¿Qué fue lo que te hiciste? ¿Estás bien? ¿Puedes poner algo de peso en esto? Ay, no tanto. Oye, experta en volcanes, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo salimos de aquí? De la forma en la que entramos. ¿En cuánto tiempo terminará esta cosa? Uy. Lo siento. No lo sé. Días, tal vez. ¿Días? No pueden ser días. Nos sofocaríamos aquí. Debe haber alguna forma de salir de aquí. Alguien puede salvarnos. Yo lo sacaré de aquí, ¿de acuerdo? Miren. Oye, está el huevo. Todos salgan ahora. Vamos. ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡No! ¡No! ¡Alita, no! ¡Alita, anda! ¡Vamos! ¡Vaya, capitán! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos!
¿Qué hacemos ahora? ¡Escalen! ¡Vamos! ¡Todos suban! ¡No! ¡Deprisa! ¡Espérenme! ¡Ayúdenme! ¡Vamos, vamos! ¡Dame tu mano! ¡Vamos así! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Rápido! Papá, lo siento tanto. ¿Por qué? Por hacerte venir aquí. No tienes por qué pedir perdón. ¿Sí? Sí. Estoy orgulloso de ti. De acuerdo. ¿Qué está pasando? No lo sé. No he leído sobre esto en mis libros. Eso suena que es un... Ahí. Sí, no puedo creerlo. ¡Vamos, vamos! Por ahí. ¡Corran, corran! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Deprisa, Juan! ¿Estás loco? ¿Lo sabías? Sí. ¡Deprisa! Llegaré tarde a la corte marcial. ¡Vamos, ahora, ahora! ¡Muévete, muévete! ¡Abróchense los cinturones! No creí que vinieras por nosotros, maniático. La razón por la que estoy aquí es porque hace 25 años estaba en un desierto y fui extraído por otro maniático. Deuda saldada, ya me pagaste. ¿Te pagué? Ahora tú me debes. Claro que sí. No vi a todo tu equipo. Alita y Kate no lo lograron. Lo siento. Hay que llevarlos a casa, amigo. Muy bien, va a ser fácil. Solo si encuentro la forma. La maldición. Los filtros de aire se están atascando. Vamos, hay que hacerlo. Vamos. Eso es. ¿Es ahí? Sí, sí. Cuando lleguemos ahí. ¡Carlo! ¡Vuela, vuela! ¡Eso intento, eso intento! ¡No puedo controlar esta cosa! ¡Sujétense, sujétense! ¿Están todos bien por allá? Sí. Carlo. Capitán. ¿Estás bien? ¿Capitán? Soy un maldito coronel, estúpido civil. Esa maldita roca atravesó mi hombro. Kane, al frente y centro. Bien. Trae al coronel Dillard los primeros auxilios. Enseguida, señor. Y trae un poco de morfina. Esto es como Kandahar otra vez. Te quejas como gallina. Trata de volar el avión un poco más a la izquierda, por favor. Creo que recuerdo que había muchos fluidos en Kandahar. Maldita sea, me duele mucho el hombro. Y también te quejabas, ¿no es cierto? Véndanme. Qué quejumbroso.
Tranquilo. ¡Cierra la boca, maldito imbécil! ¡Ay, dame algo de morfina antes de que me vuelva loco! Bien. Te amo. Gracias. Oigan, creo que ya no quiero vivir en Italia. Sí. Los reportes están llegando. Las erupciones en el Monte Vesubio están terminando y la serie de terremotos se están disipando. Mientras se registran muchos daños por el desastre, Pompeya sigue en pie.